Tomás Bian. Cuando uno comete un error, debe pedir disculpas, dice Claudia Peña, ex ministra. Y también la periodista Susana Bejarano, que dice, el chiste del presidente es impertinente, vendría a ver unas disculpas. Y usted fue la que estaba ahí, ministra, a usted fue la que le dijo, hay que poblar el alto. ¿Cuál es su comentario sobre el tema, por favor? Bueno, yo creo que el presidente ya lo ha explicado claramente y lo hizo públicamente. Tuve la oportunidad de hablar internamente con él, así que para mí es caso cerrado ya. ¿Pero para usted queda como una broma o cree que también amerita una disculpa? Mira, ya hablo públicamente el presidente, no tengo más que decir y como le digo internamente ya hablé. Y además son temas ligados a, tristemente, temas personales. Así es que esto se queda ahí, Jimena. Muchas gracias de cualquier manera y valoro mucho los comentarios que también la gente hace de uno y otro lado. Muchas gracias, ministra. Buenas noches. A ustedes y que viva el alto, estamos ya pocas horas también de nuestro aniversario. Así es, buenas noches, gracias. A ti, chao. El tema de este bloque tiene que ver con Palma Sola y lo que pasó en esta jornada. Quiero por